en una jornada histórica, la elección de medio término de los Estados Unidos va a definir la nueva conformación del Congreso, pero también los lineamientos políticos que van a haber en cada una de las cámaras y cómo estas van a condicionar la agenda del presidente Joe Biden. Los especialistas anticipan que esta será la antesala de lo que serán las elecciones presidenciales del 2024. Con una gran ovación fue bienvenido anoche por sus seguidores el senador reelecto por el republicanismo Marco Rubio en un lujoso hotel de la ciudad de Miami. Florida fue el escenario ideal para los candidatos republicanos que compitieron en la contienda electoral de ayer. Con esta amplia victoria, el fraude, esta vez, no fue el protagonista de las elecciones. En el año 2020, de verdad, el estado de Florida no tuvo ninguna situación con lo que era el fraude. Eso fue una historia más nacional con otros estados que tuvieron situaciones, pero aquí en el estado de Florida, de verdad, las leyes nosotros nos guían y nos deciden cómo van los sistemas electorales. Y de verdad, el estado de Florida es un sistema de modelo. Va a seguir igual para el 2022 y lo que sigue para el futuro. El tema central de esta elección para decidirse por uno o por otro candidato para los electores no escapó al problema de la inflación y de la economía. Por lo que vemos ahora, esto es, va para abajo, para abajo, para abajo el país. Entonces, parece que estamos en ruina más bien. Entonces, estamos buscando una mejoría. Economía, eso es lo principal. La economía, sí. Las cosas están subiendo de precio y nos mantenemos siempre al mismo más o menos sueldo, o hay que mejorar un poco la economía. La fiesta estaba comenzando. La votación había terminado y las encuestas vaticinaban el color rojo en la Florida. El primero en hacer uso de la palabra fue Mario Díaz-Balart, representante congresista del Distrito 26, que se refirió a la cantidad de votos que recibieron en esta elección. Pero todos, igual que el congresista Jiménez y la congresista Salazar, todos mantenemos la misma línea de luchar a favor del pueblo, no de la burocracia, en contra del socialismo, no a favor del control total del gobierno. Luchamos por la seguridad pública, no para los criminales. Y luego de una hora tras el cierre de las urnas, llegaron los primeros resultados, que fueron recibidos a los gritos por los simpatizantes republicanos. Y de pronto, aparecieron las primeras pancartas. Our senator, Marco Rubio. El ambiente era una fiesta y la victoria ya era holgada. Por eso, ese fue el momento utilizado por el candidato a la reelección Marco Rubio para su cierre. Y finalmente una marea roja tiñó la península de la Florida con un resultado electoral a favor de los republicanos, que a partir de ahora se preguntan quién será el próximo candidato a presidente para las elecciones de 2024 y así volver a ser gobierno. Para el South Florida Media Network, Jerónimo Mura.